Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo estáis? Tenemos aquí a las presentadoras y al presentador, Ana Belén y Fran. Cuando queráis. Hola a todos y a todas. ¡Qué ilusión! Por fin ya estamos aquí. Os damos la bienvenida al encuentro Marcapáginas. Fran, tienes que activar tu audio para poder continuar, ¿vale? Fran, ¿me escuchas? Tienes que activar tu micrófono. Ya. Perfecto. Pues este es un encuentro literario por internet para jóvenes con y sin discapacidad. Este encuentro lo organiza Plena Inclusión. Se hace con el apoyo del Ministerio de Cultura. Y ahora tenemos preparado un vídeo. Publicidad. ¿Sabíais que el programa del Encuentro Marca Páginas y muchas cosas más las ha pensado un equipo motor? Somos un equipo formado por cuatro personas con y sin discapacidad. Y ahora nos tenéis en cuerpo y alma para dinamizar este evento. Y ahora nos vamos a presentar. Yo soy Celia, soy de Madrid y tengo 22 años. Hola, me llamo Fran, tengo 26 años y vivo en Sevilla. Hola, me llamo Ana Belén, tengo 23 años y soy de Córdoba. ¿Sabéis? Muy bien, Fran, cuando quiera. Equipo Motor, pensamos que este encuentro es importante porque hemos aprendido muchas cosas preparando el encuentro. Me parece interesante conocer personas nuevas a través de la lectura, para conocer más cosas de la lectura. Ana Belén, activa tu audio, activa tu micro. Vamos a daros algunos trucos antes de empezar. Vamos a silenciar todos los micrófonos. Si todas las personas pueden hablar a la vez, será un lío. Escribe en el chat o levanta la mano si quieres participar. Te animamos a saludar en el chat para que todas las personas puedan leer tus mensajes en el chat. En el menú desplegable, elige la opción para todos. Por favor, no comparta pantalla sin permiso. Y ahora publicidad. ¿Sabías que el Encuentro Marca Páginas también tiene una aplicación? ¿Qué puedes hacer con ella? Pues puedes recomendar libros, compartir música y escribir tus cuentos y poemas allí también y compartirlos con todo el mundo. Consigue la app y participa en el encuentro, que te estamos esperando. Caray, es la primera vez que veo publicidad interesante. Bueno. No sé si habéis probado ya todas y todos las personas que estáis conectadas la aplicación de Marca Página. Hoy os vamos a recomendar dos cositas de la aplicación. Lo primero que en este encuentro queremos también es que conectemos muchas personas jóvenes, ¿no? Y una cosa muy chula que podéis hacer es subir vuestra fichita aquí, rellenar vuestros datos y contactar con otras personas que también están en este encuentro o a través de la aplicación, desde diferentes puntos de España y también desde otros países, como veremos. Lo podéis hacer en esta pestaña que se llama Asistente. Bueno, además de esta aplicación, tenemos el encuentro de hoy y también nos vamos a ver este miércoles. ¿Qué vamos a ver hoy, Ana Belén? Hoy tenemos el taller La emoción de la lectura, el club de lectura y una sorpresa. Empezamos con la emoción. Muy bien, Fran. Empezamos el taller La emoción de la lectura. Vamos a intentar conocernos mejor. Para hacerlo, vamos a compartir curiosidades de cómo leernos. Vamos a empezar con una votación. En unos minutos os saldrá en la pantalla la votación. En algunas preguntas podéis coger más de una opción. Creo que ya se sale la primera pregunta. ¿Es así? ¿Se puede ver? ¿Puedes leerla, Ana Belén?
Sí, pregunta número uno. ¿Cómo conseguir los libros? ¿Podéis responder? ¿En la biblioteca los compro o me los regalan o en internet? A ver. Pregunta. ¿Me podéis confirmar que se ve la votación? ¿Todavía no? Ahora, se debe de ver ya, ¿verdad? Muy bien. Pues, Ana Belén, ¿puedes repetir otra vez la pregunta? ¿Cómo conseguir los libros? ¿En la biblioteca los compro, me los regalan o por internet? Muy bien. ¿Y la segunda pregunta, Ana Belén? ¿Os gustan los libros de papel o electrónico? ¿De papel o electrónico? Muy bien. Oye, y mientras contesta la gente, Fran, Ana Belén, ¿vosotras cómo conseguís los libros? ¿En la biblioteca los compráis? ¿Cómo? A mí me regalan. Me lo regalan o lo compro. Se te ha quitado el vídeo, Ana Belén, por si lo quieres. Vale, ¿me decía? Que a mí me lo regalan. A ti te lo regalan. Y Fran, ¿tú cómo consigues los libros? Yo en papel. En papel. ¿Pero los coges de la biblioteca, los compran, te los regalan? Los cojo de la biblioteca. Ah, y tú decías eso porque te gustan más los de papel que los electrónicos, ¿verdad? Sí. A mí también me pasa eso. ¿Y a ti, Ana Belén, qué te gusta más? ¿En el ordenador? ¿En papel? En papel. Muy bien. Pues nada, yo creo que no sé cómo vamos de resultado. A ver, de las votaciones, si queréis, a ver, ya está como la mitad de las personas habéis votado. Si queréis, damos un minutito, algún minutito más para que respondáis. Todas y todos estáis votando. Ahora mismo hay unas 37 personas conectadas, falta gente por votar. Mira, hay gente también en el chat, podéis comentar lo que os apetezca también en el chat, genial. Pues si queréis finalizamos la votación y enseñamos los resultados, compi, ¿vale? Vamos a ver esta, ya estáis viendo los resultados en la pantalla. Ha ganado la gente... O sea, la gente que más, ¿cómo consigue más libros? Es porque los compra o se los regala. Y luego va la gente que los coge de la biblioteca. Yo también soy muy de biblioteca. Y luego hay otra poquita gente que los consigue por internet. Pero la mayoría prefieren de papel. Qué interesante. Muy bien, Fran, vamos a hacer más preguntas. Vamos a hacer más preguntas. Pero antes nos gustaría animaros a levantar la mano o a escribir en el chat. Si queréis comentar algo sobre las preguntas, más adelante oraremos para paso para allá. Ana Belén, vamos con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son? Si queréis, compañeras, compartimos la votación para que la gente pueda votar. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿En qué os fijáis para escoger un libro? ¿En qué momento del día prefieres leer libros? Os vamos a dejar 2 minutos para responder. Muy bien. ¿Sale la votación ya en pantalla? Yo creo que no. No sale todavía. Vamos a ver. Yo creo que ya, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues ya tenéis tiempo ahí para responder. Decía Ana Belén, ¿en qué os fijáis para escoger un libro? Y las opciones son la portada, el número de página, que me lo hayan recomendado u otra razón. Vamos pensando. Y luego la segunda pregunta, ¿cuál era? La siguiente, la 4, Ana Belén. ¿En qué momento del día prefieres leer libros? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Muy bien. A ver cuál gana de todas estas y vais poniendo cositas en el chat. Estaría genial que ya, bueno, pues nuestras compañeras del chat, si hay alguien que quiera abrir micrófono, que también vaya comentando sus respuestas. Muy bien. Damos un minutito más para votar.
¿Cómo lo lleváis? ¿Habéis votado todas y todos? ¿Es una pregunta complicada? ¿Damos más tiempo? Bueno, todavía veo que sigue gente votando. ¡Qué guay! Mientras, las compañeras del chat, si queréis abrir micrófono y comentarnos si hay gente que quiere compartir. ¿Alguien quiere abrir micrófono? ¿Alguien quiere hablar? Hola. Antonio Hinojos ha comentado que le encantan los de papel, los libros de papel, ¿vale? Y también Valentina. Muy bien. Y hay varias personas más que dicen, Esperanza también, que le gustan los libros de papel. Muchísimas gracias, Rosa. Estaría genial. Sí, yo creo que sí. Sí, Valentina. No, perdona, que estamos diciendo, yo creo que todos, que tenemos un cariño profundo para a los libros de papel. Todos los estamos. Valentina, se corta muchísimo tu conexión. He entendido que tiene mucho cariño, que coincide mucha gente en el tema de los libros de papel, ¿verdad? No se oye bien. Sí. Vale. Lo que quería deciros, animaros a la gente que estáis conectada, si queréis abrir micro, pedidlo por el chat, poned micro, ¿vale? Y podéis hablar y comentarnos vuestra opinión, ¿vale? Vamos a finalizar la votación ya, ¿os parece? Y le comentamos los resultados mientras la gente escribe en el chat micro, si les apetece abrir su... Mira, yo creo que Esperanza va a querer comentar, ¿verdad? Si le damos micro a Esperanza estaría genial. Mientras finalizamos la votación. Mira, Adriana también pone en el chat que quiere... estamos compartiendo resultados, ¿se ve ya? ¿Lo estáis viendo? Las cosas en las que más nos fijamos, en las que más se fija la gente, es que los libros se lo hayan recomendado. Luego la portada y luego otras razones y lo último el número de páginas. Y el día, el momento del día que más leemos es por la noche. Y eso ha ganado por mayoría. Bueno, no sé si ya tenemos los micrófonos de Espe, de sí. Sara, de Adriana, ¿queréis hablar? A ver, ¿Espe? Dime. Mira, no sé quién ha estado por ahí. Hola. Creo que una tal Sara está intentando hablar. ¿Estáis intentando activar los micrófonos de las compañeras? Por fin, ¿me podéis confirmar? Yo he activado el de las que iban a hablar. Sí, de Esperanza. Las personas que iban a hablar. Vale. Pues. Adriana estaba hablando, pero no se la escucha. Ya, estaba intentando activar su. Y una tal Sara también, ¿verdad? Sí, y Esperanza también quería hablar. Valentina, te recibimos bastante mal. Mira, Esperanza, hola. Hola. Hola, buenas tardes, por fin. Cuéntanos, ¿te puedes presentar primero? Me llamo Esperanza, tengo 27 años, soy de Córdoba. Sí. Y me gusta leer libros. Muy bien, y de las preguntas que hemos hecho, ¿qué te gustaría comentar? Pues nada, que me gusta leer por la noche. Y que me gusta leer un montón de libros. ¿Y tú en qué te fijas para escoger un libro, Esperanza? En el autor. ¿En dónde? En el autor. Autor. En el autor. Ah, qué bueno. ¿Y qué autores te gustan? Depende de quién escriba mejor o peor. Muy bien. ¿Hay algún nombre que quieras recomendarnos de autores? No se me ocurre ninguno. Bueno, oye, pues es un gusto ponerte cara, Esperanza, que tú eres una de las personas más activas en la aplicación. Oye, si tenéis preguntas para Esperanza, también
Estaría genial hacerlas, ¿vale? Ana Belén y Fran, vosotras que sois las presentadoras, también. Oye, Adriana, ¿estás por ahí? ¿Te podemos escuchar? Parece que no lo estamos consiguiendo. Mira, Adriana, ¿quieres hablar? Sí, habla. Ay, no se escucha tu audio. No sé por qué. Te veo el vídeo, pero no te escucho. Candela, activa el micrófono. También quería participar, Sara, que había levantado la mano antes. No sé si nos quiere comentar algo sobre sus preferencias de lectura. ¿Quién has dicho, Valentina? Sara. 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 Muy bien. Sí. Sara, ¿estás por allí? Sara, ¿estás por allí? Mira, Candela ya está preparada. Cande. Vale, fenomenal. Perdona, Olga, Sara ha activado su sonido, pero no se le oye. Sara, vale. No te oímos. Pues vamos a intentar primero con Candela. Hola, Candela. Hola. A mí me gusta, o sea, sé qué libro coger porque lo abro y pues voy leyendo un poquito de cada hoja a ver si me interesa. Vas poco a poco, dándole oportunidades. Sí. Qué bueno. Pero antes de cogerlo y llevártelo, ¿lo abres un poquito o cuando estás ya en casa? Antes de llevármelo. En la biblioteca. En la biblioteca. Ah, lo ojeas así un poco. ¿Hay alguien que haga más cosas como Candela? Adriana se ha vuelto a conectar. Igual ahora sí que puede hablar. Venga, pues. Y José Mi quiere hablar. Ah, muchas gracias, Ana Belén. Hola, José Mi, ¿tienes el micro activado? ¿O Adriana? Hola. Hola, ¿quién eres? Soy José Miguel. José Miguel. De Albacete. Bueno, qué gusto escucharte, José Miguel. No te veo, no te encuentro. Cuéntanos. No. ¿No me ve? Ahora sí te veo. Ah. Cuéntanos, Josemi. ¿Qué quieres contarnos? A mí me encanta leer. ¿Y qué? Sí, cuéntanos más. ¿Qué tipo de libro? Y cojo libro en la biblioteca. Qué bueno. ¿Sí? Y me gusta leer el Principito, el Conecácula, de aventura, para leer mucho y esta cosa. Qué bueno. Oye, Josemi, ¿y tú en qué te fijas para escoger el libro que quieres leer? Yo, sobre todo en los titulares. ¿En el título? Título. Qué bueno. Qué bueno. ¿A alguien le pasa como a Josemi? También se fija en el título. Oye, Josemi, ¿nos quieres contar algo más? Por ejemplo, ¿te gustan más los libros en papel o en el ordenador? En papel. En papel. Bueno, a mí también. Mejor. Yo también me fijo en el título. Tú también te fijas mucho en el título. Qué bueno. ¿Y un título que te haya llamado mucho la atención, Josemi o Ana Belén? El Conde Drácula. Conde Drácula, sí, llama mucho la atención. Porque no lo he leído nunca. Pero ya lo has leído. Está en lectura. ¿Ya? ¿También? ¿Sí?
Sí. Qué bueno, ¿y te gustó? Sí. Oye, ¿te ha pasado una vez que te gustara el título, pero el libro no? A mí no me gustó la película. Ah, la película, vale. Pero el libro sí. Muy bien. Oye, Josemi, muchísimas gracias por abrir el micro, ¿vale? Te seguimos escuchando, ¿vale? Vale. ¿Os parece que creo que Adriana está lista ya. Venga, Adriana, qué bien. Josemi, muchas gracias. Seguimos hablando, ¿vale? Vale, vale. No, Adriana, seguimos sin escucharte. ¿Queréis que sigamos haciendo preguntas y insistimos en el chat? Escribid si queréis seguir hablando, ¿vale? Si queréis abrir el micro, como ha hecho, por ejemplo, Josemi o han hecho Espe, ¿vale? Muy bien. Pues vamos con las preguntas 5 y 6. Creo que tiene lectura a leerla a Fran, ¿verdad? ¿Qué cuesta más leer? ¿Qué postura prefiere para leer? Esperamos un momento para responder. Bien. Pues vamos a ver si la ponemos en pantalla. Un segundito. Me encantan los mensajes que estáis poniendo en el chat. Sería para abrir micro y contarlo, pero bueno, ¿os salen ya las preguntas? 5 y 6. Venga, vamos a votar, ¿vale? Mientras, las compañeras del chat, podéis ir leyendo porque estoy viendo mensajes muy divertidos. Sí, la verdad que sí, hay unos mensajes súper divertidos. Por ejemplo, Sofía y Candela nos dicen que si las portadas tienen caballos, seguro que ese libro lo cogen. Y hay muchos además que nos cuentan que aparte de leer, les encanta escribir. Qué bueno. Sí. Muy bueno. Pues seguimos con las dos preguntas que nos ha leído Fran. ¿Qué os cuesta más de leer? Cuando los libros son difíciles, que sean libros de clase, que no me enganche el libro, otras cosas. Y la postura, esto es importante. ¿Sentada, tumbada o paseando, caminando? A ver. A lo mejor son otras respuestas. Y lo importante, si queréis abrir micro, ponemos micro en el chat y comentáis lo que os parecen estas preguntas, ¿vale? Y luego también otra cosa chula que podemos hacer, si queréis conocer más a alguien, pues también podéis preguntar más sobre esa persona que ha hablado o esa persona que ha escrito en el chat. Lo chulo de este encuentro es que veamos curiosidades que nos conecten con otra gente. Muy bien, ya está la mitad de la gente ya ha votado. Esperamos un poquito más. Está por aquí, se presenta Mari Carmen de la Solana. Buenas tardes. Si quieres abrir el micro, escribe micro en el chat y te presentas, ¿vale? Esmeralda, buenas tardes. También, Olga, nos ponían en el chat al principio que tenemos compañeros y compañeras desde Argentina. Qué que bueno. Están con nosotros. No sé si quieran comentar ellos o saludarnos para abrirles. Estaría bien, ¿verdad, Fran, Ana Belén? Sí. Sí. De Argentina, que nos salude. Mari Carmen ya tiene el micro abierto, por si quiere comentarnos algo. Pues nada, Mari Carmen, cuando quiera. Si quieres saludar. Hola. Hola. Soy Mari Carmen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos quieres contar, Mari Carmen? Me gustaría hacer esta actividad de mapas, páginas. De marcapáginas. Pues estamos en ella. Estamos hablando de lo que nos gusta de leer. ¿A ti te gusta leer, Mari Carmen? Sí. Fran y Ana Belén, si queréis hacerle preguntas a la gente, toda vuestra, ¿vale? A Mari Carmen, ¿queréis hacerle alguna pregunta? Mari Carmen, yo le quería preguntar ¿qué le gusta leer? Si le gusta leer cuentos, relatos, poesía, que nos cuente un poco si le gusta. Poesía.
Poesía, qué bueno. Oye, Mari Carmen, ¿y tú en qué te fijas para escoger los poemas, para escoger los libros que lees? En un es, yo estoy copiando siempre de mi ordenador poemas. ¿Tú los escribes? Sí. Hola. Oye, mañana, o sea, el miércoles tenemos un ratito para escuchar poemas y cuentos que escriban otras personas. ¿Te apuntas a leernos algo el miércoles? Sí. Qué bueno, qué alegría. Sí. Oye, ¿tenéis más preguntas para Mari Carmen sobre libros que lea? ¿Cómo te dio Mari Carmen por escribir poesía? ¿Cómo empezaste? Yo la copio siempre. Ha sido de siempre, de muy pequeñita. Sí, me gusta copiar. Ah, copiarla, fíjate. Sí. Qué bueno. Oye, Mari Carmen, encantada, ¿eh? Muchas gracias por conectarte. Nos comentas todo lo que tú quieras del resto de preguntas, ¿vale? Vale. Olga, piden la palabra Sofía y Candela y también saluda desde Mendoza, Argentina, Andrés. Muy bien, pues si queréis le damos la palabra a Candela y le pedimos a Andrés que abra su micro para conocerle, que necesitamos conocerlo. ¿Vale? Andrés de Mendoza. Muy bien, Cande, cuéntanos. Vale. ¿Cande? Tenemos que, a ver, solicitar para reactivar el audio. Exacto. Cande, cuando quieras. Pues a mí me gusta leer sentada Bien. y a veces tumbada y me estoy leyendo un libro que se llama La diversión de Martina. Qué bueno, ¿y de qué va, Cande? Pues es como una niña llamada Martina que mueve su habitación, ¿no? Para que tiene que hacer un vídeo. Y mueve su cama, ¿no? Entonces, y ve que detrás de la cama la pared está como levantada. A mí me gusta leer, pero Y entonces ella y su gato, ¿no? Que tiene un gato, se asusta, ¿no? Y se mete contra la pared, ¿no? Y ve que la pared es como un papel, ¿no? Que se ha roto. Entonces, ella va viendo que los más o menos del suelo están como hechos a mano, como con arrugas, y los de arriba están como hechos con máquinas, o sea, que están rectos, ¿no? Y entonces ya va tirando los ladrillos y ve un agujero, se mete dentro y sale un mundo, ¿no? Que como que hay personas ahí de parados. ¿Qué cosa? ¿Te imaginas que te pasa a ti eso en la habitación? Cuando lo lees. Oye, Candela, está por ahí Hugo y Leo también. No sé si quieren hablar. Sí, los he visto antes, están por ahí. ¿Queréis hablar, Hugo y Leo? ¿No? Me parece, Olga, que no tiene opción de micrófono. Vale, muy Lo creo bien. justo. Bueno, estaban poniendo cositas en el chat. No sé si tenemos ya a Andrés de Mendoza. Una cosa, Olga, Hugo y Leo dicen que a Hugo le gustan los libros de asesinatos y miedo. ¿Vale? Y también decían que han leído El Capitán Trueno. El Capitán Trueno era un cómic que Andrés conocerá muy bien porque es de una generación anterior, pero eran unos cómics súper divertidos. Gracias, Hugo y Leo. Por cierto, son los participantes más jóvenes. Total. Muy bien, pues no sé si queréis. Vamos con las últimas dos preguntas. 8 años, Hugo y Leo, muy bien. Vamos con las dos últimas preguntas, ¿os parece? Sí. Eh,
¿Fran y Ana Belén? Sí. No. Venga, ¿cuáles son, Ana Belén? ¿Habéis odiado algún libro? ¿Dónde lees libros? Muy bien, pues vamos a ver. A ver si somos capaces de ponerlas para que podáis votar. Creo que ya está en portada. ¿Las puedes releer, Ana Belén? Perdóname. ¿Dónde lees mejor? ¿En la cama, en el sofá, en un escritorio, fuera de casa, biblioteca, parque? ¿Y la segunda es? Vale. ¿Habéis odiado algún libro, sí o no? Muy bien. Oye, Ana Belén, ¿y tú qué opinas? ¿Dónde lees mejor? Yo en la cama. En la cama. ¿Y Fran? En un escritorio. En un escritorio, muy bien. ¿Y habéis odiado alguna vez algún libro? Sí. ¿Qué libro, Ana Belén, has odiado? Uno sí me acuerdo. Bueno, vete pensando, Fran, ¿tú has odiado alguna vez algún libro? Yo no. ¿No? No. ¿Te encantan todos? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya casi ha votado la mitad de la gente a esta última encuesta y ya acabaríamos pues esta primera parte del taller, o sea, este primer taller de hoy. Luego seguiríamos con el club de lectura. Y mientras respondéis, pues como dice Valentina muy bien en el chat, que si queréis activar el micrófono, estoy viendo que a lo mejor Enrique lo quiere activar y comentarnos. Enrique, por favor, buenas tardes. Hola, ¿ya? Sí. Muy bien, pues nada, yo quería comentar un libro muy odiado por mí, y la razón, no diré cuál, pero la razón es que yo lo leía, y leía una página y la volvía a leer y la volvía a leer y no lo entendía. Vale. Y eso me pasaba permanentemente, hasta que me enfadé con él y lo tengo castigado. Entonces, hasta que el libro no se transforme y yo lo pueda entender, seguramente no lo voy a retomar. Qué bueno, esa es una buena pregunta, si castigáis libros. Muchas gracias, Enrique. Bueno, ¿os ha pasado eso? ¿Habéis odiado un libro? Bueno, hay dos personas que están pidiendo micrófono, no sé si le podemos activar el micro. Bebacua y otra que tiene un nombre, muy, o sea, una dirección muy larga. Bebacua es Andrés de Mendoza, lo que pasa es que no acepta el audio. A ver si... Andrés, tienes que activar tu micrófono, ¿vale? Nos encantaría escuchar. Ah, creo que ya. Ahora. Creo que ya. No se oye. Ahora. De Mendoza, de Argentina. Hola, Andrés. Andrés, se te oye muy bajito. Hola. Yo estoy hablando. Tienes que hablar más alto. He subido mucho el volumen también para escucharte. ¿Cómo estás? Soy Andrés Eduardo Bebacua. Tengo 30 años. Soy de Mendoza, de Argentina. Muy bien. Oye, Andrés, ¿y te ha pasado eso de odiar algún libro tú? No. ¿No? ¿Te gustan todos? ¿Y qué nos quieres contar? Quería contar que tengo algunos libros que me interesan muchísimo para leer, compartir cosas interesantes. Y por ejemplo, ¿nos pones un ejemplo de algún libro? Sí, La calle 25. Ah. Y el otro es lo de Sobot. ¿Cuál es el segundo? Lo de Sobot. Ah, la de los robots. Se llama Las voces del futuro. Sí, ese. Ese es.
Oye, qué bueno, pues ahora nos cuentas un poquito más en la siguiente actividad, pero a mí lo que me gustaría es que la gente le haga preguntas a Andrés. ¿Qué preguntas tenéis para Andrés? Que está conectado desde Argentina. A ver, preguntas para Andrés. ¿Qué se os ocurre que le podéis preguntar sobre los libros que le gustan, que lee? Nos está contando Andrés, Olga, que tiene escrito dos libros de caballos y está escribiendo un tercero. Ah, sí. Oye, ¿Es Andrés, así? Sí, tocayos, abrir los micrófonos y hablaros. Andrés, cuéntanos. Claro, hay un Andrés Guerrero desde Madrid y hay otro Andrés Guerrero desde Argentina. Hola, soy yo. Hola. El de los caballos soy yo. Perdón. Cuéntanos. Yo. Sí. Pues nada, que tengo, como decía Sofía y Candela, tengo dos libros de caballos, uno publicado en Bruño, que se titula Siempre estaré allí, y otro en SM, en el barco de vapor, que se titula Apalusa. Los Apalusas son los caballos de los indios. Y estoy escribiendo uno tercero, que no puedo contar nada porque está a medias todavía. Pero vamos, sobre todo para Sofía y Candela, ahí tienen dos libros de caballos. Y el primero, el de Bruño, es más fácil de leer que el segundo. Es un libro cortito, muy sencillo y escrito con mucho cariño porque yo amo los caballos. Qué bueno. Oye, Cande, estás tomando nota, ¿no? Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Andrés. ¿Tenemos Nada. más preguntas para Andrés el de Argentina? Porque con el otro Andrés vamos a hablar luego, que tenemos una sorpresa con él. Estamos haciendo una parte del club de lectura. Ah, sí, cuéntanos. ¿Y qué libro estás leyendo? Sí, estamos leyendo La calle 25 y La voz del futuro. Qué bueno, los dos libros a la vez. Oye, ¿tú lees libros entonces a la vez o uno por uno? La voz del futuro me suena. ¿Te suena, verdad, Ana Belén? ¿Cuántos chicos somos? Como 25 más o menos, 25, no, somos 11, 12 en total de los Sí. chicos. Qué bueno. Oye, Andrés, ¿y a ti cuando lees te dan ganas de escribir? ¿Me escuchan? ¿Has entendido la pregunta? Cuando lees, cuando tú lees libros, te dan ganas de escribir, de ser autor de libros. ¿Sí? Oye, ¿os pasa al resto eso que os da ganas de escribir? Me gustaría hacerle esta pregunta a Mónica. A ver si puede activar su sonido. Tienes que activar el micro, Mónica. Ahí, perdón. Vuelve a intentarlo. Ahí. Ahora, ¿me oís? Hola, Mónica, ¿puedes presentarte? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Antequera y soy de La Solana y tengo 26 años y nada, pues me gusta leer de libros de muchos tipos. Bien. ¿Y a ti, Mónica, te pasa eso cuando hablas libros te dan ganas de escribir? Pues no, a mí no me gusta escribir, a mí me gusta leerlos. Pero escribir yo no soy escritora. Lo tienes muy claro tú. Sí, lo tengo muy claro. Qué bueno. ¿Y tienes alguna pregunta para un participante? Pues no, de momento no. Bueno, pues vas pensando, ¿vale? Y si se la quieres hacer. Vale. Oye, está por ahí también Esther de Aragón. No sé si quieres hablar, activar tu micro, Esther. A ver, tienes que activar el micro. Hola. Sí, no. Hola, ¿qué tal? Bien.
¿Te quieres presentar, Esther? Soy Esther, soy de Aragón. Y me gusta mucho leer. Y eso leo en la cama. Me gusta más leer por la cama. Y bueno, leo libros, muchos. Muchos libros. Siempre iba a la biblioteca a coger, pero después de la confirmación esta, que no podíamos salir del virus, pues mi suegra me prestó alguno de sus suyos y sigo leyendo de los suyos. Y bien, bien. Muy bien. Esther, hoy encantada de saludarte. ¿Tienes alguna pregunta para alguna de las personas que están conectadas? Sí, el de Andrés. No me, a ver, me gustan los caballos, pero no me importa leer uno de sus libros. Perdona, que no entendí la pregunta. Que no me importaría leer algún libro de los tuyos. Pues os dejo ahí, si queréis en el chat, pongo la referencia y la editorial para el que los quiera conseguir. O en la biblioteca, vale. Lo pueden buscar también. Vale, gracias. Ahora lo escribo, gracias a ti. Muy bien. Pues muchas gracias, Esther, por activar el micro y por presentarte. Sí, gracias. Qué bien, pues si os parece, acabamos esta parte del taller. Y nada, Fran, ¿qué hacemos ahora? Vamos a continuar. No, es la parte de os damos las gracias. Os damos las gracias a todos y a todos por participar. Ha sido genial. Creo que esto nos ayuda a ver la lectura de otra forma, más personal, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a su lectura. Muy bien. Ana Belén, cuando quieras. ¿Os gusta subrayar el libro o encontrarlo subrayado? Perdona, Ana Belén, estamos en la página 6. Es que hemos acabado el taller y he tenido que saltar. Tenemos un guión que hemos ensayado, pero es muy complicado porque hay mucha participación. Sí, sí. La del club de lectura. Sí, sí, sí. Empezamos con el club de lectura. En este taller queremos comentar los libros que habéis escogido. Nuestra idea es comentarlo entre todos. Muy bien. Fran. De toda la lista de libros que os dimos a las personas que os habéis escrito, habéis leído estos libros. La llave maestra, El Principito, La talla 25, El amor es demasiado complicado, La principita, Liderazgo y poesía, de personas con discapacidad. Muy bien, pues, ¿quién quiere empezar a comentar el libro que se ha leído? Andrés, desde Argentina. A ver. Ahora, cuando quiera. Bien. Javier se tiene que cambiar de casa. Extraña mucho a sus amigos en la calle 25, que conoce a Mateo. Pasea conociendo la calle y los amigos, los conoce a Clara. ¿Te lo has leído? Sí, Andrés, sigue, perdón. Me interesó mucho y a Lilia lo que pasó, Javier, que conoció muchas personas que se hicieron amigos. Muy bien, Andrés, ha acabado. Perdona, no te quiero interrumpir. Ya está, muy bien. Estás comentando la calle 25 y lo que nos dices
que te ha gustado mucho la cantidad de gente que conoce el protagonista, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, ¿alguien más ha leído La calle 25? ¿Sí? Que levante la mano, que abra el micrófono. Venga, Mónica. A ver. Ahora. Ahora, ¿me escucháis? Sí. Vale. Pues La calle 25 yo me la he leído y está bastante bien. ¿Qué te gusta más de La calle 25? Pues, ¿qué me gustó más de La calle 25? Pues me gustó más de La calle 25 que Mateo se cambia de ciudad y se va a la ciudad a vivir nuevas experiencias. Es un poco lo que decía Andrés, ¿no? En eso estáis quizá de acuerdo. ¿Te gusta que conozca a tanta gente? Sí, porque así se relaciona más. ¿Y a ti te ha pasado eso de mudarte de una ciudad a otra? Pues no me ha pasado, pero sin embargo, cuando fui a Madrid a la primera reunión sí que me pasó. Muy bien. Oye, que no conocí a la gente. Ya. ¿Y tú recomiendas el libro? Pues sí, yo recomiendo el libro porque va a estar muy bien. Está muy bien. Ah, y yo también, de hecho, Olga, me acabo de terminar uno ahora mismo. Concretamente me he terminado el de La llave mágica. Qué bueno, pues... Que no ahora de la biblioteca. Ahora lo comentamos, ¿vale? Vamos a seguir con La calle 25 y luego comentamos a ver qué te ha parecido la llave mágica, que creo que es el único de toda la lista que no me he leído. Ah, así vale. Que me interesa tu opinión. Andrés, de Mendoza, ¿tú recomiendas el libro? Gracias, Mónica. A ver, Andrés, estamos intentando activarte el micro. Tienes que darle que sí y activar tu micrófono. Andrés, de Argentina. Sí, el de Mendoza, sí, perdón. Vale. Sí. Hola, Andrés. Entonces, ¿tú recomiendas el libro de La calle 25? Sí. ¿Y te ha parecido fácil de leer o difícil? Fácil. Fácil. Muy bien. ¿Y nos quieres comentar algo más del libro? Por ejemplo, sobre las ilustraciones que tiene. ¿Te gustaron? Sí. Lo de la voz del futuro. Ah, de la voz del futuro también quieres. Una cosa antes de pasar a la voz del futuro. ¿Tú sabías que La calle 25 lo ha escrito? Bueno, ¿conoces a la autora, María José Marrodán? ¿Sabes cómo se hizo ese libro? No. Pues ahí, no sé si nuestro compañero Antonio, que sí que lo sabe. ¿Quieres abrir micro y explicar cómo se hizo La calle 25? Porque es muy bonita la historia y es muy parecido. También Andrés tiene una experiencia en ese sentido. Antonio. ¿Yo? Sí. Pues la calle 25 es un libro muy recomendable de leer, porque el personaje que sale en el libro, que Norman Javier y todo, es real. Es un libro de hechos reales, que es el libro. Y además que es una historia real, el libro. No es una historia ni mental ni nada, es una historia verídica. O sea, que es decir, que es real y que el personaje es real que sale en el libro. Pero además la autora, María José, no lo hizo sola, ¿verdad, Antonio? ¿Quién lo hizo? Lo hizo con varias personas también en el libro. Y en el libro también creo que aparecen personajes reales también en el libro, además de Javier y de todo. Que es los familiares de Javier, los amigos de Javier que salen en el libro y todo. Lo chulo, Andrés, por si no lo sabías, lo que estamos intentando contarte, ¿no, Antonio y yo? Es que la autora del libro, María José, se reunió con personas con discapacidad y le fue preguntando y toda la historia salió de cosas que le contaron. ¿Tú sabías eso? A ver... Sí. Sí, bueno, muy bien. Muy bien, cuéntanos más de la voz del futuro.
Bien. Historia del año 2049 en Barcelona. Hay muchas tecnologías, es un juicio, según robots, al que acusan de asesinato. El abogado demuestra que es inocente. Me gustó mucho. Me interesó lo que decía en la historia. Me sentí curiosidad. Qué bueno. ¿Quién más ha leído el mismo libro que Andrés? Las voces del futuro. Que levante la mano. Mónica, aquí hay una compañera, pero no sé cómo... Vamos a intentarte darte sonido porque no vemos tu nombre, ¿vale? A ver, ¿puedes hablar? Puede. Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, ahora sí. Hola, ¿cómo te llamas? Esmeralda. Esmeralda, cuéntanos. Yo me estoy leyendo este libro. A ver. Lee el título. ¿Canciones? Canciones para Paula. Qué bueno, ¿y de qué va? Cuéntanos. De una chica adolescente que está enamorada de un chico. Oye, ¿De dónde eres, Esmeralda? De Tenerife. Ah, qué bueno. ¿Y qué te ha llamado la atención del libro? Que suelta un montón de palabrotas que no deberían. Y he leído bastante. ¿Y está fácil de leer o difícil? Fácil. Fácil, muy bien. ¿Tenéis más preguntas para Esmeralda? Cuéntanos más mientras te piensas las preguntas que te quieren hacer, Esmeralda. Pues no sé qué más puedo decir. Te ha llamado la atención las palabrotas, pero ¿la historia de amor te llama la atención o no? No. Ah, fíjate. Qué bueno, qué divertido. ¿Y cómo conseguiste el libro? ¿Te lo han recomendado? ¿Por qué elegiste ese? No, me lo regaló una cuidadora porque estoy viviendo en un piso tutelado de la Orotava. Uh-huh. Y me lo regaló la hija de ella. Anda. Qué bonito, ¿no? Que te regale el libro. Oye, de momento no lo recomiendas el libro. Sí. Olga, nos pregunta. Perdona, Olga. Nos pregunta Antonio que es a Esmeralda que si puede enseñar la portada del libro para saber el nombre que lo quiere volver a ver. ¿Nos lo puedes volver a enseñar, por favor, Esmeralda? Sí. Canciones para Paula. Es un autor muy famoso, ¿verdad? Yo creo. ¿Cómo se llama? Léelo, el nombre. Blecker Feant. Creo que se dice Blue Jeans, fijaos. A lo mejor. Pero es el apodo, el seudónimo que se ha puesto él. Sí, sí, Blue Jeans. Pero sí, es que... Jolín, Esmeralda. ¿Qué? Perdona, ¿has escogido también ese libro por la portada, que es tan llamativa y tiene tantos corazones? No, porque me lo regalaron. Se lo regalaron. Muy bien. Oye, pues no sé si alguien se está leyendo ese mismo libro. Anabel, ¿quieres hablar? Venga. Vamos a ponerte el audio. Si todavía no te hemos escuchado. ¿Tienes que activar micro? Sí. Ahora, a ver, activa micrófono. Sí, te activo. Ahora. ¿Se oye? Sí, yo creo que sí. Hola. Hola, yo me llamo Cecilia Nabel Alín, tengo 39 años. Me gustan los libros. Que no sea complicado, que sea fácil para mí. Porque a mí, algunos libros
también me encanta más de la mayoría, y son los poemas. Porque a mí me hace sentir, leer, me hace sentir emociones distintas y profundas. Y para escribir, yo todos los días escribo poemas, ¿sí? Porque soy poetisa. Porque a mí, a través de escribir, a mí me atreve la escritura, expresa mis sentimientos en ellos. Y otra actividad que me interesa es viajar, trabajar, hacer alfombras y escuchar música. Y vivo acá en Argentina, en la provincia de Mendoza. Oye, Anabel, qué gustazo escucharte. Con gusto. Olga. Me ha gustado mucho lo que has dicho de la poesía. ¿Pensamos preguntas para Anabel? ¿Qué querés preguntarle? ¿Hay alguien que le guste también la poesía por aquí, Fran? ¿Quieres comentarle algo a Anabel? ¿A Anabel? Sí, yo he avanzado bastante con los poemas y además de eso, yo he sacado mi propio poemario, ¿sí?, de poemas escritos por mí misma. ¡Qué bueno! Oye, Ana Belén, tú sabes que el miércoles tenemos un ratito también para leer nuestras creaciones. ¿Te vas a conectar y nos vas a leer algo? Bueno, por supuesto. Yo tengo un poema elegido para ustedes. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. ¡Qué ilusión! Para el país España. Para compartir con todos ustedes. Muy bien. Oye, ¿tenéis preguntas para Anabel? Anabel, que está desde Argentina conectándose. Quería saludar a Jesús Carrasco, que le estoy viendo por ahí conectarse. No sé si quieres saludar, Jesús. Voy a intentar activarte el micrófono. Hola, Jesús. Buenas, Olga. ¿Cómo estás? Bien. Me encanta tu voz. A mí me gustó también la calle 25. ¿Ah, sí? Cuéntanos. Sí. Fue de chico que se tenía que trasladar de barrio. Y conoce a un vecino y le enseñó la nueva calle, su nueva zona. Y me gustó mucho también las ilustraciones. Jesús, ¿y tú recomiendas el libro? Sí, lo recomendaría. ¿Y hay algo del libro que te resultó más fácil o más difícil de leer o todo se entiende bien? No se entiende bien. Todo se entiende, qué sí. Bien. Oye, ¿tienes alguna pregunta para el resto de personas que están conectadas? No. ¿Y hay algo que tengas en común con alguien que haya dicho, como yo? A esa persona le pasa como a mí. Bueno, que a mí también me gusta leer de papel en papel. Ah, sí, en eso hemos coincidido un montón de gente, ¿no? Oye, Jesús, te quería también dar las gracias porque eres una de las personas que está participando mucho en la aplicación. Me ha encantado los libros, lo que has subido, ¿vale? Sí, el miércoles no leo. Ah, sí, es verdad. Un poquito. Venga, el miércoles te escuchamos también, ¿vale? Vale. Muy bien. Oye, y quería darle paso a Mónica, que nos ha faltado que nos comentes de la llave mágica, ¿verdad? A ver, vamos a ver si nos puedes contar. Yo creo que estamos activándote el micrófono varias personas a la vez. Ahora, Mónica. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, pues mi opinión del libro de la llave mágica es que me ha gustado, me ha gustado mucho. Uh-huh. Y si queréis os cuento un poquito de lo que va. A mí me encantaría porque no lo conozco. Ah, vale. Pues el libro de la llave mágica va de dos chicos que se llaman, un poco raro, uno se llama Omri y otro se llama Patrick.
y descubren un armario con una llave mágica y meten dentro a un indio y a un vaquero. Y dentro del armario, pues el indio y el vaquero cobran vida. ¿Por la llave o por el armario? No, por el armario. Cobran vida dentro del armario. Ah, ¿y luego va allí a hablar con ellos o qué hacen? Sí, luego habla con ellos. Oye, pero ese libro no está en lectura fácil, ¿verdad? No, ese libro no estaba en lectura fácil. También se lo estaba leyendo Vanessa. Sí, pero Vanessa yo creo que no se ha podido conectar hoy. No se ha podido conectar hoy, ¿por? No lo sé, yo creo que tenía otra reunión. Vale. Aunque el libro no esté en lectura fácil, ¿es fácil de leer? Sí, es fácil de leer. Vale, no te ha costado mucho. Muy bien, o sea que lo recomienda. Sí, lo recomiendo también. Está muy interesante y muy chulo. A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado tanto que me lo he leído en dos o tres semanas. Jolín, o sea, que te gusta a ti pasar páginas rápido, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Algo más, Mónica? Pues no, nada más. Genial. Vamos a intentar darle paso otra vez a Adriana, a ver si conseguimos que ella está deseando. Yo le quiero preguntar una cosa. Ana Belén, venga. Ah, Mónica, que si has visto la película de La llave mágica, que también hay una película. A ver. Ahora, Mónica. No la he visto, la película de La llave mágica, Adriana, la tengo pendiente. Lo que pasa es que como en Amazon Prime me estoy viendo tantas series, no me da tiempo. ¿Tenéis mucha lista de libros que queréis leer, Mónica? Sí, la verdad es que me quisiera leer bastantes. Qué bueno. Quisiera leerme también los de After y quisiera leerme también el que ha dicho Meralda, de Canciones para Paula. Qué bueno. Oye, Adriana, vamos a ver si... Nada, es que no te escuchamos. ¡Ay, qué horror! No sé por qué no te escuchamos, Adriana. Pero sí, antes se la ha oído, antes se ha hablado. Yo no la he escuchado. A ver, vamos a volver a intentarlo. Ana Belén, mientras, ¿tú te has leído el libro? ¿Has visto la peli de La llave mágica? Sí. Cuéntanos. Ah, sí, ¿y cómo está? Está bien. ¿Tú la recomiendas? Sí. ¿El libro te lo has leído o solo la peli? No, el libro también. ¿Y qué diferencia hay entre el libro y la peli? ¿Qué te ha gustado más? Pues verlo en la peli. Ver la peli, muy bien. Oye, Fran, ¿y tú qué libro te has leído? La Principita. ¿Nos quieres contar? Sí. Venga, cuéntanos. Eso va de una principita que le gustaba mucho el fútbol, pero sus padres no le dejaban jugar fútbol y por 17 se iba a lastimar. Y le llenaron un tarrito de bebé y un muñeco. Y después tenía que estudiar periodista, fotógrafa y tenía que seguir jugando. Muy bien. ¿Qué más, Fran? ¿Te gustó? Sí. ¿Y tú lo recomendarías? Sí, está bien. Está bien. ¿Alguien más ha leído La Principita? Yo creo que también. ¿Sí? ¿Te acuerdas de algo? ¿Nos quieres contar, Ana Belén? De la edición... De Kika Super Bruja. Uh-huh. De Kika, ¿no?
¿Te refieres a Belén al capítulo de las brujas? Sí, el capítulo sí. Oye, ¿y tú te has leído también El Principito? Sí. ¿Y lo has encontrado muy diferente, La Principita y El Principito? Sí. Sí. Bueno, hay gente todavía por ahí, por hablar. Quería saludar a Leticia Vázquez. No sé si quiere activar el micrófono. Buenas tardes. Ahí estoy. Buenas tardes, España. Buenos días de acá de Mendoza. Bueno, sí, saludarlos y saludarlas, decirles que estamos muy, muy contentos de poder participar de este evento de plena inclusión, que bueno, que sentimos que estas actividades con tan hermosas iniciativas nos unen, nos acercan, y el compartir el interés, la pasión, el gusto por la lectura, y que esa pasión nos una, para nosotros es muy importante. Así que les agradecemos enormemente la posibilidad, la oportunidad de haber podido participar, poder presenciar, y bueno, vamos por muchos encuentros y muchos lazos con nuestra querida España. Así que, bueno, nada, un cariño enorme, enorme para todas y todos. Y bueno, estamos acompañando a Andrés, estamos acompañando a Anabel, con Valeria Vigo y con Graciela Molinaris, que un poco hemos tomado esta iniciativa de acercamiento a ustedes. Así que, bueno, felices de estar acá y compartir este encuentro literario. Muchísimas gracias. Os lo agradecemos por haber estado. Muchísimas gracias. Oye, están todavía por ahí Hugo y Leo, que me han chivado que nos quieren enseñar algo, pero no les veo conectada a la cámara. ¿Queréis enseñar un libro? Yo quiero enseñar dos libros que me estoy leyendo. Venga. Uno que es de historias de miedo. Uh-huh. ¿Este? Historias de terror. Muy bien. Y va de personajes que tienen alguna historia de miedo, algunas, de otros países. Y otro que me estoy leyendo, que estoy voy para página 13, que se llama Los Juegos del Hambre. Toma ya, Los Juegos del Hambre. Muy bien. ¿Alguien se lo ha leído? Yo ese me he visto la peli, pero no me lo he leído todavía. Mari Carmen, creo que sí se lo ha leído. ¿Puede ser? ¿Me ha parecido que has levantado la mano, Mari Carmen? A ver, que levante la mano quien se ha leído Los Juegos del Hambre. Antonio, Mónica, Mari Carmen, venga. Mari Carmen, cuéntanos. He visto yo la peli de Juegos del Hambre. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Sí. Qué bueno. Oye, ¿y no da un poquito de miedo? ¿Sí? Sí. ¿Os gusta la historia de miedo? No. No. A Hugo sí. ¿A quién le gusta más? Mira, Anabel sí. Mónica, ¿te gusta? No. Jesús, ¿te gustan las historias de miedo? No. Oye, Josemi, ¿y a ti? ¿Te gustan las historias de miedo? A ver. Estoy intentando activarle el micro. Ahora, Josemi, ¿te gustan las historias de miedo a ti? A mí un poco. Un poco, no mucho. A mí me gusta
De misterio. De misterio. A mí también me gusta el misterio, pero miedo no tanto. Quiero hablar sobre el pitipito. Cuéntanos. Que yo lo he leído y me parecía muy interesante. ¿Por qué? Porque era un niño que le ayudaba a los pobres y esa cosa. Qué bueno. Que tenía mucho amor. Y esta cosa. ¿Te resultó fácil o difícil el libro? Salía alguna palabra complicada. Porque, Josemi, ¿tú te has leído el libro de lectura fácil o el original? Fácil. De lectura fácil. Muy bien. Oye, ¿hay más gente que se haya leído El Principito? ¿Sí? ¿Esmeralda? ¿Quieres hablar? ¿Contarlo? Venga, pues activa el micro. Olga, perdona, ha pedido la palabra hace rato Daniel. Vale, pues ahora acaba Esmeralda y se la pasamos a Daniel. ¿Os parece? Sí, así he leído El Principito. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Bien. Y la de la película de 50 sombras de Grey. Ah. Vi la película y me leí el libro también. Muy bien. Oye, ¿y del Principito también te pareció algo, alguna palabra difícil? No. ¿No? Bien. Muy bien, ¿tú lo recomendarías? Sí. Oye, qué bien, gracias, Esmeralda. De nada. Venga, vamos a ver si escuchamos a Daniel, ¿vale? Hola, Daniel. Hola. No te vemos. Te oímos, pero no te vemos. Es que no puedo conectarme bien. Vale, pues tú cuéntanos. ¿Quién eres? Preséntate. Pues yo me llamo Daniel, soy de Aza. Y me gustan los libros de historia. ¿Historia? Eso no lo ha dicho todavía nadie. Aza es de Sevilla, ¿no? Sí, Aza es de Sevilla, de dos hermanas. De dos hermanas, muy bien. ¿Y qué libros de historia te lees? Pues a mí lo que me gusta es pues, la historia romana. Toma ya. Qué bueno. Oye, ¿hay alguien más? Mira, Anabel está pidiendo turno, venga. Anabel, perdón. Es la Anabel de Argentina, porque tenemos a Anabel de Córdoba. A ver. Quería comentar un libro de el robo del siglo de una bailarina, ¿sí? Que baila y una de sus profesoras no la deja de bailar ni el pasillo de la escuela. De eso se trata el libro. La comiendo. Muy bien. Y otro tema que quería compartir con ustedes, lo de misterio, a mí me gusta. De las películas de misterio. De misterio, sí. Sí. Entonces, los casos de misterio, mientras películas no de mucho de terror, dije que sí, porque puedo decir. Porque hay películas de terror que me asustan, y otras de terror que son simples, que sí me gustan. Ya. Quería aclararlo. Muy bien, Anabel. Sí, yo también he leído otro libro, no simplemente lo que yo mandé. Sí. Sino poema de amor. Y otro libro de, así, poema o novela romántica.
y autores que me gustan a mí es Pablo Neruda y a Gustavo Adolfo Bécquer. ¡Qué bueno! También la recomiendo para que lo busquen y lo lean. Y los boleros. Muy bien, de Bécquer tenemos alguna cosita en lectura fácil también en la web de Planeta Fácil. No sé si, sí, si lo has visto. Sí, hay libros de lectura fácil que pueda entender con el tamaño de las letras. Claro, muy bien. Gracias, Anabel. Gracias. Muchísimas gracias. Oye, Daniel, no sé si te has quedado con alguien que quieras algo que quieras comentar más, con lo que has tardado, lo que te ha costado conectarte y que te diéramos paso. No sé si me he quedado yo tranquila. A mí lo que me ha gustado lo que ha dicho Mónica. Cuéntanos, ¿a qué te refieres? Lo que ha dicho Mónica al libro es lo que más me ha gustado. Muy bien. ¿Te gusta la historia romana? Me has dejado muy sorprendida, me encanta. ¿Tenemos que hacer? ¿Hay libros de historia en lectura fácil? No. Bueno, yo conozco uno, pero no es de la historia en general, que es Feminismo para principiantes. Te habla de la historia del feminismo, por si te interesa. Pero sería muy interesante, ¿no? Yo ahí comparto contigo. Me gusta mucho la historia, pero me gusta una época anterior a la romana, la ibera. Soy muy fan de esa época. ¿A alguien le gustan los libros de historia? ¿Anabel? ¿Alguien más? ¿Josemi? Mira, pues ya tienes cosas en común, Daniel. Sí. Qué bueno. ¿Quién queda por hablar si no cerramos este taller y nos vamos a la sorpresa? ¿La sorpresa? Tenemos una sorpresa. Ah, vale. ¿Quién queda por hablar? Mira, Anabel, qué contenta está. Qué bueno. ¿Quién quiere abrir el micro y hablar? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, pues muchísimas gracias por participar en el Club de Lectura y vamos a seguir con el encuentro. ¿Qué viene ahora, Anabel? Anabel es de Córdoba. Si sigues por ahí. Que yo ni la veo ya. La he perdido. ¿Ana Belén? Ahí estás. Pues activa el micro, por fin. Ahora. Ahora. ¿Qué viene ahora, Ana Belén? Que ya estamos nerviosas. Pues ahora viene una sorpresa. Tenemos un regalo para todas y todos. El regalo nos lo va a presentar su autor. Este regalo lo ha hecho en especial para Macapágina. Disfrutarlo. Vamos a ir viendo el regalo, a ver si lo podemos poner en pantalla. Fran. A todas las personas que participan en Macapágina, os regalamos este Tommy. Lo ha hecho Aniel de Diego. Lo ha hecho en especial para este encuentro. Vamos a ver algunas imágenes. Estamos ahora compartiendo el cómic. Que si no me equivoco, por el chat ya tenéis el enlace y os lo vamos a enviar por la aplicación, ¿vale? Se llama Marcapáginas, 4 cómics sobre leer. Ahí está, el enlace también en el chat y lo podéis descargar de forma gratis, ¿vale? De forma gratuita. Vale, tiene 4 historias que se llaman Lectura Fácil, 3 veces, Escribir Fácil y Poesía. ¿Vale? Y creo que tenemos al autor ya conectado. Bueno, no lo creo, es que hemos hablado hace un ratito con él. Estaba por ahí escondido entre todas y todos. Vamos a hacerle una entrevista. Y quien quiera le puede hacer preguntas al autor, porque además es conocido por otro cómic también en lectura fácil que se llama El amor es demasiado complicado. ¿Vale? Estamos viendo páginas. Buenas tardes, Andrés. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por este regalo. Ana Belén, tú eres la primera en hacerle una pregunta, ¿verdad? ¿Tú eres también el autor del cómic? ¿El amor es demasiado complicado? Sí, y de otro libro sí. También de lectura fácil que se titula Ana y Zanahorio. Está en la misma colección que El amor es demasiado complicado, en lo que leo. Que os lo recomiendo, claro. ¿Cómo te vestiste a dibujar?
Pues yo empecé a dibujar a los 3 o 4 años en el cole y en las paredes de la casa donde vivía. Lo que pasa es que luego, pues era mi ilusión de toda la vida, y cuando crecí seguí dibujando y me convertí, por suerte y por mucho esfuerzo, en un profesional. Entonces llevo dibujando toda la vida. Fran, ¿le haces tú la siguiente pregunta? ¿Tú de joven cuánto leía? Pues yo leía bastante, porque cuando yo era jovencito apenas había televisión, no había internet, no había vídeos, no había tele fuera del horario por la tarde un ratito, entonces aprovechábamos muchísimo tiempo para leer. Y en mi familia, en nuestra casa, había muchos libros, entonces era una buena manera de vivir aventuras y de ocupar el tiempo leer. ¿Alguna vez te cuesta leerlo? ¿Alguna? ¿Perdona? ¿Alguna vez te cuesta leerlo? Sí, siempre hay libros que nos cuesta más leer, ¿eh? Hay libros que son complicados, no solo para la gente que pueda tener alguna dificultad, sino para cualquier lector, hay libros que resultan muy complicados. Como decía alguien por ahí antes, que no castiga a los libros, sino que castiga a los autores, pues es que hay autores muy rebuscados, complicados y difíciles de leer, sí. ¿Qué libro te cuesta más leer? Pues los libros en los que dan muchas vueltas a las cosas para avanzar muy poco. Hay autores que se entretienen muchísimo contándonos todo lo que rodea al tema que estamos leyendo y pasan página, la llenan de datos y cosas y la historia avanza muy despacio. Esos son los libros que más me cuesta leer. ¿No cuenta algún recuerdo bonito que tenga de leer? Pues los recuerdos de... ¿Perdón? Por ejemplo, una persona que te recomendó un libro especial. Pues yo tengo un recuerdo muy bonito de cuando era niño, que había un libro que se titulaba Loki el Lobo, que estaba en casa de mis primos. Mis primos tenían muchos libros, vivían al lado de mi casa. Yo era el más pequeño de todos y entonces les cogía prestado muchos libros, ¿no? Ese libro nunca me lo quisieron regalar, a mí me gustaba mucho. Y al cabo de los años, siendo mayor, como ahora por internet puedes buscar casi todo, pues lo encontré en una tienda de segunda mano y lo compré y ahora lo tengo conmigo. Un ejemplar, no será el mismo, supongo que no, pero es el mismo título y el mismo autor, claro. ¿Qué recomendaría a jóvenes para tarea escriba y dibujar más? Perdona, es que te oigo mal. ¿Qué recomendaría a jóvenes para tarea escriba y dibujar más? Que lea él. Es que no entendí lo último. ¿Qué recomendarías a jóvenes? Para tarea escriba y dibujar más. Y dibújeme. Ah, para escribir y dibujar. Bueno, sí. Pues yo creo que todo lo que leemos está bien. Todo lo que tiene dibujos está bien que los leamos. Y sobre todo, aquel que tenga inquietud y ganas y desee escribir y dibujar, pues que no lo abandone, que lea, que escriba, que copie los dibujos. Yo de pequeñito copiaba muchísimos dibujos de los tebeos, de otros libros, y al final lo convertí en mi profesión. Yo creo que no hay que rendirse nunca. Si tienes ilusión y pasión por algo, hay que intentarlo hasta el final. Bueno, podemos... no sé si hay más preguntas. ¿Alguna participante? Pues no sé, Esmeralda, Adriana, Josemi, Anabel, Leticia, Daniel, ¿queréis hacer alguna pregunta? Mari Carmen, ¿queréis abrir micrófono y le queréis hacer alguna pregunta a Andrés? ¿Tenéis que levantar la mano o decirlo por el chat? Mira, Andrés de Mendoza, de Argentina, tiene una pregunta para su tocayo. A ver si le activamos el micro. Ahora, Andrés. La pregunta para Andrés.
Hay en el texto que hiciste en esa lectura que compartiste. Yo hace tiempo, hace unos añitos, cuando publicamos El amor es demasiado complicado, lo hicimos en lectura fácil, entré en el mundo de la lectura fácil con un grupo de validación, con gente como Olga y otros compañeros que me enseñaron y aprendí de todo lo que era la lectura fácil, y ya llevamos 3 libros de lectura fácil, los que he escrito e ilustrado, y el trabajo este que he hecho para ahora también es de lectura fácil. Entonces, yo en la lectura fácil he encontrado una cosa muy bonita que me ha permitido acercarme pues a todas las personas que tenían, que tienen, que tenéis o que tenemos dificultad de comprensión, ¿no?, a la hora de leer cosas, textos difíciles. Y para mí ha sido un descubrimiento apasionante y, como veis, no he parado de trabajar en lectura fácil desde hace 3 o 4 años que se publicó El amor. Genial, creo que Andrés quiere hacerte una pregunta, ¿verdad, Andrés? A ver. Perdón, Daniel. Daniel, cuando quieras. ¿Tú cómo te hiciste dibujante? Pues yo me hice dibujante porque cuando tenía 8 años era lo que quería ser. Yo nunca he querido ser otra cosa, quería ser dibujante. Y entonces empecé a trabajar, quiero decir, en casa, a dibujar, a copiar dibujos de otros dibujantes. Y luego ya cuando tenía 24 años o 25, entré a trabajar en un estudio de dibujos animados que había aquí en Madrid. Y ahí es donde realmente empecé a aprender ya de una manera profesional. Tuve la suerte de conocer a un dibujante que trabajaba allí y entré de aprendiz allí, y allí fue donde realmente maduré como dibujante, en el estudio de dibujos animados. Qué bueno. Me ha gustado el libro que tú has hecho. Pues gracias, muchas gracias. Me ha encantado el cómic, está muy chulo. Muy bien. Os lo hemos mandado ya también por la aplicación, ¿vale? Pues ya lo tengo descargado. Sí, Daniel, ¿quieres hacerle alguna otra pregunta? Porque creo que Esmeralda le quiere hacer una pregunta también a Andrés. Esmeralda, Ya no quiero hacer más preguntas. Vale. Pase el siguiente. Puedes pensar más, ¿vale? Si quieres. Tenemos un ratito más para charlar con un autor de un cómic, así que hay que aprovecharlo. Esmeralda, no sé si tienes. Yo las acabo de escribir por el chat. Pues no las puedes leer ahora mismo. Y se la dices a Andrés cara a cara. Esmeralda, es que le está mandando los mensajes solo a mí. Tienes que darle a enviar a todos, Esmeralda, porque si no, solo los leo yo. No pasa nada. Como tiene el micro activo, se lo dice Andrés directamente. ¿Te parece? ¿Qué le quieres decir? Vale. ¿Qué libro podría volver a leer? ¿Volver a leer? ¿Yo? Sí. Yo leo muchos libros 2 y 3 veces. En los cómics estos que hemos preparado hay una historia que se titula 3 veces, porque las preguntas que hicimos a gente de accesibilidad se repetía la idea de que os gusta y de que gusta leer los libros varias veces, ¿no? Pues yo he leído muchos varias veces, desde el principito, como decíais antes, a otros muchos libros. Es más, hay libros que creo que los voy a leer durante toda mi vida de vez en cuando, ¿eh? ¿Y a qué edad empezaste a dibujar? Pues os decía antes de broma que a los 3 o 4 años en la pared de mi casa, pero realmente yo vivía en Extremadura y me vine a Madrid a los 8 años y ya quería ser dibujante, ya llenaba todos los cuadernos de dibujos, los cuadernos de matemática, los libros, todos los papeles que caían en mis manos, yo ya quería ser dibujante, ¿no? Y luego ya hasta los 20 años o así, vendí mis primeros dibujos a una revista y profesionalmente, pues, es cuando empecé a trabajar, a los 20 años. Así. Gracias por contestarme. Nada, vosotras. Olga, quieren intervenir Antonio Hinojosa y luego Mónica, que tiene preguntas. Vamos por orden.
¿Antonio? Sí. Hola, Andrés. Soy Antonio Hinojosa. ¿Qué es lo que te intrigó para hacer este libro que se está compartiendo en pantalla? Esos textos, ¿qué es lo que te cautivó para hacerlos? Pues mira, fue una propuesta que me hizo Olga y la propuesta era tocar temas de lectura fácil, ¿no? Entonces, pues como ya me conocéis y llevo tiempo metidos en el mundo de la lectura fácil, pues había una cosa que yo considero muy básica y es que la lectura fácil no es para tontos. La lectura fácil es para gente que le gusta leer, que hace un gran esfuerzo por leer y que tiene que tener textos a la medida de su capacidad lectora, ¿no? Y eso era algo que quería hablar de ello, ¿no? También en los cursos que hemos hecho sobre lectura fácil siempre se ha puesto como ejemplo lo difícil que resulta algunas veces leer noticias de los periódicos, porque los periodistas algunos, pues para lucirse y para dar muchas vueltas a las noticias y usan palabras. Y con este tema del periódico hicimos otra historia. La otra historia, como decía antes, era, y me acabáis de preguntar, es la de repetir la lectura de un libro. Por eso se titula tres veces, porque la protagonista lo tiene que leer tres veces antes de devolverlo a la biblioteca. Y luego también de la encuesta y las preguntas que me pasó Olga, de algunos de vosotros, pues hablabais de la poesía. La poesía, sin que sea algo que se escribe directamente pensando en lectura fácil, si es una forma de escribir y algo que se puede leer y que suele ser asequible, ¿no? La mayoría de las poesías suelen ser bastante sencillas en su composición y no solo son fáciles de leer, sino que son agradables de leer, ¿no? Y eso, por eso, ahí se basaron las cuatro historias que hay en este cómic que estamos compartiendo hoy, en esos cuatro temas, que todos están rodeados o dentro del mundo de la lectura fácil. Muy bien, Mónica, tu pregunta. Vale. Hola, ¿se me escucha? Sí, yo sí. Vale, muy bien. Yo tendría dos preguntas para Andrés. Aparte del libro del amor es demasiado complicado, ¿tienes más libros en lectura fácil? Sí, tenemos uno que se ve ahí arriba, ahí, que se llama Ana y Zanahorio. El amor es demasiado complicado, son 15 historias diferentes, ¿no? Ana y Zanahorio es una sola historia de dos adolescentes. Y luego en SM, ya puedo decirlo, vamos a sacar uno para chicos más pequeños, en la colección, en la serie blanca El barco de vapor, que ya tienen ellos iniciado una serie de libros de lectura fácil para pequeños, y ahí vamos a sacar un libro también. Digo vamos porque mi hija Ana ha colaborado conmigo. Sí, vale, muchas gracias. ¿Y dónde se podrían ver? Pues hay que comprarlos en las editoriales. Son libros que se distribuyen en las librerías, en el mercado comercial tradicional, en las bibliotecas, claro. Preguntar en las bibliotecas que también se pueden encontrar en las bibliotecas. Vale, muchas gracias. Creo que por fin podemos escuchar a Adriana. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo he conseguido! ¡Qué bien! ¡Hola! Buenas tardes, no lo puedo conseguir. ¿Qué tal? Bien. Cuéntame. Yo empecé a leer la lectura fácil cuando yo no tenía... cuando en el confinamiento, sí. Sin más. Y me he apuntado a estas clases para decir que me gusta leer mucho, la verdad. Qué bueno. ¿Se me escucha? Sí. Ah, vale. ¿Se escucha? Porque... Lo estaba probando, pero... Pues ya vas esforzándote, ya te mereces que acabes tú hablando todo el encuentro. No, y ¿qué habéis contado? Porque estaba arreglando lo que... En un pis, lo que estaba contando. Adriana, ¿desde dónde te has conectado? ¿Estás en España? Sí, estoy en España, en Pamplona. En Pamplona. Bueno, y de todas las preguntas que hemos hecho, ¿quieres hacer una pregunta a Andrés? ¿Quieres hablarnos de los libros que te gustan? No, que me recomiendas un libro fácil y que sea bien,
no romántico, sino que sea producente, en que sea bien, que esté bien. O sea, ¿quieres un libro que sea fácil, que no sea romántico? ¿Te gustan aventuras? Sí, las aventuras sí. Venga, ¿a quién se le ocurre un libro para Adriana? Venga, yo ya sabía que Andrés de Argentina iba a tener el libro perfecto. Venga, Andrés. Yo recomiendo unos libros nuevos, que sería La calle 25 y el otro, Voces de futuro. Justo he pensado los dos que tú te habías leído para Adriana. Total. Pues sí. Pues sí, gracias. Qué gracias. Bueno. Bueno, oye Adriana, un gusto escucharte, ¿eh? Sí. Por fin. Pues lo he conseguido. Pues esta cámara está. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos para Andrés? Mientras pensáis, yo tengo un comentario. Andrés, estamos viendo que hay muchos estereotipos sobre leer, ¿no? La lectura fácil es para tontos. ¿Y los cómics para quiénes son? Bueno, los cómics, hay una opinión equivocada, que los cómics son para gente que no lee, ¿no? Para jóvenes que no leen un libro y leen cómics. Yo lo que quería decir sobre los cómics, sobre estos que hemos hecho, es que no solo escribimos en lectura fácil, sino que aunque mucha gente no se dé cuenta, también dibujamos en dibujo fácil. Planeamos las viñetas sencillas, los bocadillos de forma que no se crucen, todo eso que hemos visto algunos de nosotros en los cursos y en las sesiones que hemos hecho, que el dibujo también tiene una lectura. Y puede ser un dibujo muy cargado, muy abigarrado, o puede ser un dibujo fácil, con una línea clara, donde se exponga todo el ambiente, los diálogos, y que todo quede igual de asequible, igual de fácil que cuando escribimos en lectura fácil. Yo tengo que decir una cosa, que agradezco muchísimo a la lectura fácil, y es que yo cuando tenía 20 años empecé dibujando cómics, chistes, y luego me pasé al mundo del dibujo animado, de los libros de texto, de novela, de ilustrar para otros autores. El caso es que dejé los cómics abandonados y a raíz del amor del demasiado complicado volví al mundo del cómic, ya siendo mayor. Y bueno, pues llevo estos 3 o 4 años que de vez en cuando hago algún trabajo de cómic y es algo muy gratificante después de tantos años volver a contar historias con dibujos y viñetas, porque el autor de cómics es un autor total de las dos cosas, normalmente, ¿no? Hoy día. Y bueno, para mí me hizo mucha ilusión volver al mundo del cómic y volver con cómics de lectura fácil. Qué bueno. Gracias, Andrés. Creo que hay una pregunta en el chat de Valentina. Sí, le quería preguntar porque me llama mucho la atención la lectura fácil. Digamos que para mí también es relativamente un descubrimiento nuevo. Y me llega la pregunta de, ¿crees que nos han enseñado a escribir de forma complicada? O sea, no solamente libros, sino pues todo en nuestro día a día. ¿Crees que nos han enseñado a eso, a complicar la escritura y la lectura? Sí, yo creo que la educación que recibimos nos complica un poco muchas cosas. A veces, no sé si intencionadamente, ¿no? Pero nada más que el ejemplo de que tengas que redactar una carta oficial, ¿no? Muy señor mío, por la presente le comunico que a través de este escrito le solicito no sé qué. Pues fácil que sería, oiga, por favor, ¿podría usted facilitarme mis datos de Hacienda? Gracias, ¿no? Y sí, nos enseñan a escribir demasiado complicado. Yo creo, yo en mi forma de escribir, cuando yo llegué al mundo de la lectura fácil, me encontré muy cómodo porque yo ya escribía de una forma bastante sencilla. Entonces, para mí fue muy, muy agradable, ¿no? Decir, jo, si yo casi escribo así, pues mira que me lo piden, qué bien, ¿no? Y me animan y me... Entonces, sí, muchas veces nos enseñan
a escribir y a comportarnos en la vida de manera muy complicada. Todo podría ser más sencillo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrés. Qué bien que hayas podido conectarte y además que has estado todo el encuentro acompañándote. Muchísimas gracias por el trabajo que haces. Nada, quiero daros las gracias a vosotros, deciros que ha sido la primera vez que participo en una videoconferencia y que he estado quietito sin tocar nada por miedo a estropearlo todo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Y nada, encantado, aquí me tenéis, ya lo sabéis, siempre que queráis. Muy bien. Fran, seguimos con la página 8 del guión, ¿te parece? Muchísimas gracias. A Daniel Herrero por los cómics. Puede conseguir los cómics de varias maneras. En la app de Mastapaina, en la web de Piena Fácil, en el chat ponemos los enlaces para retardar. Muy bien, ya estamos acabando. Pero atención, tenemos un mensaje de Celia, que también es del equipo de jóvenes que ha diseñado este encuentro. Vamos a ver qué nos tiene que contar Celia. El 7 de octubre, en tan solo 2 días, tendremos más actividades del encuentro Marca Páginas. Por ejemplo, en Recomienda un libro, varias y varios lectores tendrán 5 minutitos para recomendar un libro que les haya gustado. Y en la actividad Libro Abierto, seréis vosotros los protagonistas, porque tendréis 5 minutillos para compartir un cuento o un poema que vosotros hayáis escrito. Así que preparaoslo bien. Conéctate al encuentro literario para jóvenes con y sin discapacidad. Te esperaremos de 5 a 7. Bueno, una hora menos en Canarias. Así que por ahora, damos paso a publicidad. Muy bien. Ana Belén, te toca leer por ahí. ¿Estás? Ana Belén, ¿sigues por ahí conectada? Ahí. Sí, sí. Cuéntanos. Hoy hemos hecho un montón de cosas. Las votaciones de la emoción de lectura, el club de lectura y la sorpresa de los cómics. Os recordamos que podéis seguir compartiendo mucho más en la app de Mastapaina. Gracias a todas y a todos por conectar. Muy bien, pues nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Abrazos. Chao. Está mal intentando poner música ahí para... ¿Quieres que lo intente yo? No suena, ¿no? Por lo que veo. No, no, voy. Lo hago. Lo que pasa es que me sale la imagen. Si no os importa ver esto... ¡Chao! ¡Gracias!